Juan? Don Juan. Lolito. Lamento la muerte de tu madre. Sí, una madre ejemplar. Gracias por lo de las flores que envió. ¿Se fue en paz? Sí, tuve tiempo para despedirme y hablar con ella. Ana Bárbara era una buena mujer. Don Juan, mi madre antes de partir me dio esta caja. Me pidió que leyera una carta que había dentro. Estimada Ana Bárbara, no encuentro palabras para poder expresar lo triste que me siento por la pérdida de Lolo. No me queda otro deseo que ayudarla. Seguiré trabajando en los barcos como Lolo me enseñó. Prometo hacerle llegar dinero de mi paga mensual para que pueda criar a Lolito. Espero, y es mi deseo, pueda algún día perdonarme. Juancito. Mamá me dijo que tenía que venir a agradecerle por todo lo que hizo por nosotros. Luego, un poco confundida, ella no entendía por qué usted decidió quedarse solo. ¿Por qué se alejó? ¿Cuál fue la historia con mi padre? Yo vagaba por la feria del barrio. Hacía algunas changas y la gente me daba propina, de eso vivía. Era un atorrante. Un chanta. Un día tu padre me vino a buscar a la piecita donde yo vivía con tu madre y me ofrecieron un trabajo. Me ofrecieron trabajar en los barcos. En ese entonces había terminado la Segunda Guerra Mundial y Europa necesitaba trigo. Me propuso enseñarme un oficio. Tus padres fueron la única familia que yo tuve. Al tiempo tu padre me vino a buscar al bar que yo frecuentaba y me dio una hermosa noticia. Nos estamos por ir en el barco a Europa, ¿me entendés? Nos vamos a llevar el trigo para que morfe. Yo ahora estoy en el cuarto de máquina, pero dos o tres viajes más y ya soy capitán, me dijeron. Capitán. Lolo hace meses que se embarca y todavía es jefe de máquinas. Fíjate que está la pibita. ¿Qué lado está vos? Telita, ¿me vas a buscar un mirito ahí a la barra? ¿Me das plata? No tengo un cobre, Telita, dale. Una vez invita a vos, che. Capitán, y sin un peso. Eso es culpa tuya. Che, me gusta la petiza esta. ¿No era mola? ¿Y si fueras un caballero como Lolo? ¡Lolo! ¡Eh, Lolo! ¡Lolito! Vení, sentate, sentate acá. Buenas noches, con permiso, ¿no? Gracias, Lolo. Buenas noches. Che, ¿qué te dijo el doctor? Contá. Vas a ser tío, Juancito. Voy a ser papá. ¡Vas a ser papá! ¡Voy a ser tío! ¡Voy a ser tío, el tío Juancito! Felicitaciones, Lolo. Vas a ser papá. Muchas gracias. Hermano, ¿está loquito vos? ¿Está loco? ¿Está conmigo la pibita? Juancito siempre buscando problemas, ¿no? Es un buen muchacho. Lo que pasa es que estaba un poco solo. ¿Qué te pasa? ¿Está loco vos? ¿Está vas loco? A estar desesperado por volver y conocer a tu hijo. Se te va a hacer eterno el viaje de regreso. ¿Te das cuenta que está conmigo la pibita? Sí. Señorita. Mira quién vino, el novio. Buenas tardes. Mi nombre es Horacio, pero me dicen Lolo. Vivo al lado del mercado. Así que no se olvide, Lolo, al lado del mercado. No necesitamos saber ni quién sos ni dónde vivís. A nosotros nos interesan las mujeres. Le di mi dirección por si te pasa algo a vos. Así saben dónde ir a buscarme directamente, porque fui yo. ¿Entendiste, campeón?
venía cocinado esos giles, ¿me viste? Sí, claro, claro. Juancito, tenés que dejar de frecuentar estos lugares. Además, acá no vas a encontrar nunca una mujer que te quiera. ¿Una mujer? ¿Sabes lo que decía Gardel vos? ¿Para qué tener una mujer si la puedo tener a toda? Mirá. Vamos que viene el tranvía. Vamos, vamos. Durante los meses de embarazo de tu madre, Lolo me enseñó todas las tareas del barco. Un mes antes de que vos nacieras, tuvimos que partir. Tu madre fue a despedirnos. Juancito. Juancito, ¿vas a cuidar a mi esposo? Sí, señora, quédese tranquila, yo lo voy a cuidar a Lolo. Gracias. Juancito, lleva los bolsos que ahora voy. Sí, Lolo. Sí, tranquilo, te espero ahí arriba. Juancito, toma. Te compré una revista para que la leas en el viaje. Muchas gracias, señora. De nada. La de los jugadores, Lolo. Mirá, la del fútbol. Anda, muchas Juancito, gracias, señora. Aquí voy. Hasta luego, quédese tranquila. Cuídense. Papá se va unos días, pero cuando vuelva, te va a llenar de besos, mi amor. Cuida a la mami. ¿Vas a estar bien? Sí, mi amor, vamos a estar bien. Vamos a estar acá esperándote. Acordate que cuando vayas al hospital tenés que llevar el número. Y el doctor dijo que... Sí, mi amor. Me acuerdo de todo. Calmate, tranquilízate, va a estar todo bien. Lo único que tenés que hacer es preocuparte por el nene que llevas con vos en el viaje. Sí, parece contento, ¿no? Claro que sí. Es todo nuevo para él. Le cambiaste la vida. Igual que me la cambiaste a mí. No te preocupes por nada, mi amor. Cuídate, anda, trabajá y solamente cuídate mucho. Bueno, vos descansá y cuídate. Que cuando vuelva te prometo que te llevo a bailar tango, si querés. Claro que quiero, mi amor. Cuídate, mi amor, por favor. ¡Ey, Romeo! ¡Dale, apurá, vamos, vamos! Anda, Lolo. Suban que se les va a hacer tarde. Descansá y cuídate. Anda, anda, que no quiero que lleguen tarde, por favor. Te amo. Juancito, por favor, cuídalo mucho. Quédese tranquila, señora. Mi barco va a estar todo bien. Usted cuida a mi sobrino. Sí. Te amo, amor. Te amo. Esa fue la última vez que tu madre vio a tu padre. ¿Cuántos son? 27. ¿Cuántas mujeres? Yo voy a elegir de acá más, ¿eh? Che, ya no vamos a dormir, ¿no? No, hay que preparar el barco y zarpar. Yo no me voy a preparar nada del barco. Yo me voy a dormir, tengo que descansar, Lolo. No. Acomodate arriba, Lolito. A mí no me gusta dormir arriba. Te toca a vos arriba, Juancito. Siempre igual, con vos, bien. Lolito. Este lugar es un lujo. Esto al lado de mi casa, palacio. Eso solamente para el palacio. Te repito, no me entendés. Tenés que prestar más atención. Anda. Sí, señor. Capitán, ¿va a decir algo en especial para el desayuno? Lo dejo a su criterio. Usted nunca me defraudó. Muchas gracias, capitán. Lolo, esto es un lujo. Capitán. Señores. Capitán, le presento a Juancito. Juancito, mucho gusto. Bienvenido a la tripulación. Okay. Espero que tengas un muy buen viaje y que seas tan buen trabajador como Lolo. Vine a trabajar, señor. A sus órdenes. Muy bien. Gracias. Son un montón de toneladas. Un montón. Capitán. Capitán. ¿Me pueden informar cuántas toneladas de carga tenemos hasta el momento? Sí, déjeme que ya le informo. Bueno, pero primero pónganse cómodos. Capitán.
Toma, acomódalo y voy a verlo a Lolo. Quédate acá. Permiso. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, viejo Kim? ¿Qué tal? ¿Salimos? De inmediato. Sí, capitán. Tripulación a bordo y completa. Bien. Asegure carga y prepare motores. Sí, capitán. Prepare motores. Modo atención. Atención lista. Informe de carga, por favor. Gracias. No podés pensar en otra cosa que lo que estás haciendo, ¿escuchás? ¡Raúl! ¡Raúl! ¡A motores! ¡Bueno! Capitán. Oficial, fijen rumbo. Y a toda máquina. A toda máquina, capitán. ¿Sabe, don Juan? Nunca quise preguntarle a mamá sobre la noche del naufragio. ¿Qué fue lo que pasó? Ya estábamos en alta mar, en pleno océano. Y cuando el capitán te pide el desayuno, tiene que estar listo, bien temprano a la mañana. ¿Sí, señor? ¿Viste? Sí, señor. Escuchame una cosa, Tito. Sí. Las empanadas se abrieron todas. Pero hice como usted me pidió, señor. Tenés que mojar la masa. Es que lo estoy no mojando. Podés hacer el repulgue seco, tenés que mojar porque en el horno el calor las abre. Pero lo estoy mojando, señor. Si acá no hay agua, Tito. Con ese poquito. Tenés que hacer las cosas bien, Tito. Me haces renegar. ¿Cuándo vas a aprender? Escúchame cuando te hablo. Ok. Hola, muchacho. ¿Qué tal, señor? ¿Bien? Bien. ¿Qué vamos a comer de rico hoy? Empanada, señor. ¿Empanada? Así es. Mirá qué pinta ese, Pepe. Che, ¿tengo tiempo de fumarme un pucho afuera? Sí, señor. Muchas gracias, tío. Permiso. ¿Cómo no? No le des confianza a la tripulación, ¿me escuchaste? No le des confianza, este es nuevo y se te mete acá adentro y vos le hablás. Okay. No le tenés que hablar, no le tenés que prestar atención, ¿me escuchaste? Ok, sí. Mojá la masa. Tito, anda, anda, Tito, anda, toma. Anda, anda. Y las cosas que te digo, te las digo por tu bien. Acá no está ni papá ni mamá. Nosotros estamos solos, ¿no? Anda, anda. Anda a comer. Recordate que te quiero, ¿eh? ¡Currete! ¿Qué? No, gracias, no. No fumo. Muy bien lo que le dijiste a tu hermano, ¿sabes? Vos sabés que yo también estoy solo acá. Siempre estuve solo. Tuve padre, tuve madre. Gracias a Lolo acá tengo una oportunidad de ser alguien. Y no terminar como un vago. Lolo cuenta siempre esta historia, de los bares, de las minas. Sí, yo la chamullo, ¿sabes?
Yo a mi hermano le enseño a que no hay que mentir. ¿Sabes qué pasa? Yo soy pobre. Y la mentira es lo único que tengo. No es fácil ser pobre, ¿eh? Casi paga bien. Vas a poder tener tus cosas. Mi sueño es tener un auto. Para llevar a la mina. Para llevarla a pasear. Pero primero le quiero comprar unos chiches al hijo Lolo, ¿viste? Ropa. Cosa que yo no tuve, ¿viste? Andá. Andate a morfar que ya está listo. Disfrutalo. ¿Papá? Hoy no. Va a estar movidito. Yo después como algo. Bueno, dale. Nos vemos adentro. Sí que la pasábamos bien. El Córdoba y sus chistes. Raúl. El Purrete. Todos éramos muy unidos. Lolo era feliz, siempre con su sonrisa, ayudando a todos. Era de fierro, nunca le fallaba a nadie. En medio de la cena recuerdo que el primer oficial habló con el capitán. Parecía que algo sucedía. Yo no entendía mucho. Lolo, ¿pasa algo? Debe informar algo, no sé. Nada. Estaban preocupados, bro. ¿Pasa algo? No. Qué campeón, Itich. ¿Pasito? Sí. ¿Te vas a dormir ya? Y estaba en eso, estoy cansado. ¿Vos no dormís? No, no, yo me voy a quedar de guardia con Lolo. ¿Lolo se queda haciendo guardia? Nos quedamos los dos. Parece que va a haber tormenta esta noche, así que si te vas a acostar a dormir, quédate medio vestir. Y gracias por lo de mi hermano, ¿eh? Por hacerlo reír, por incluirlo. Somos un equipo acá, estamos todos en la misma. Nos vemos. Descansado. Gracias. Yo le dejo el fútbol a Lolito. Me voy a dormir con la amiguita. Purrete, escúchame. ¿Qué hay algo especial para desayunar mañana? Una leche con chocolate está bien. Gracias. Hasta mañana. Qué hermosa esta minita, che. La voy a invitar a salir a toda. Vos no te pongas celosa, mi amor. Vos sos la más linda de todas. Cuando ya estábamos durmiendo, en medio de la noche, el barco se volvió una cáscara de nuez en medio de la nada. Thank you.
puente! No aguanta mucho más. Thank you.
Juancito. 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 Lolo. 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 Está vivo, Lolo. Está vivo, Lolo. Muchos murieron en la maldita tormenta. El barco no resistió y quedó escorado. Lo peor ya había pasado. El mar estaba más calmo. Pero no sabíamos cuánto tardaría el barco en hundirse. El capitán nos reunió a todos en el puente de mando. Los sistemas de comunicación y alarma no funcionaban. Y solo nos quedaba un bote salvavidas. Como no entrábamos todos, porque había que cargar víveres, el capitán decidió hacer un sorteo de quiénes irían en el bote a buscar ayuda. Cada uno anotó su nombre en un papel. Era un momento de incertidumbre inmensa. Estábamos solos y la suerte decidía nuestro futuro. Finalmente el capitán comenzó el sorteo y nombraba uno por uno quienes se salvarían. Recuerdo que Lolo me miraba. Él deseaba que salgan nuestros nombres. Lolo. No fue así. Yo no salí sorteado. Me quedaba junto al capitán y al primer oficial. Pero yo no perdía las esperanzas. Confiaba en que Lolo traería ayuda para los demás. No entiendo. Papá fue elegido para subirse al bote salvavidas. Sí. Y sucedió lo impensado. Cuando se alejaban una ola, les dio vuelta el bote. Se los tragó el océano. Se fueron. Y con ello toda la esperanza. A los dos días, un barco que andaba por ahí nos vino a rescatar. ¿Y el barco de ustedes? Se mantuvo a flote durante dos días. A los pocos meses, el capitán se pegó un tiro. No pudo aceptar la decisión que había tomado esa noche. Desde ese momento decidí quedarme solo. No decidir más por la vida de los demás. Pero la decisión no fue suya. El destino quiso que ese bote salvavidas se hundiera. El destino no necesita perdón. Nosotros sí. Pero usted escribió: espero y es mi deseo que pueda algún día perdonarme. ¿Qué perdón estaba buscando? Yo no tenía a nadie que me esperara. En cambio, él sí. Te tenía a vos. Me aseguré que él vuelva. Escribí su nombre en mi papel. Y él salió sorteado.
Yo quería salvarlo. Quería que vuelva para que te conociera, Lolito. Don Juan, creo que esta foto le pertenece a usted. Lolo, hermano. Perdóname. No hay nada que perdonar. Mi padre y mi madre lo hubiesen perdonado. Míreme, míreme. Si lo necesita, yo lo perdono. No fue culpa suya. Es más, estos recuerdos pertenecen a usted y solo a usted. Tómelo. ¿Es para mí? ¿Puedo quedármela? Gracias. Gracias.